Muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Gilberto de Level Studios. Le damos la bienvenida. Comenzamos en 2 minuticos. Y listo. Si desean, pueden ir comentando de qué país nos acompañan mientras comenzamos. Gracias. Listo, muchachos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la charla de hoy. Nada, mientras van llegando más personas, voy a poner la conferencia, un intro de la conferencia que se va a dar muy pronto sobre Unreal, para que ingresen a la página de Level, levelstudios.com, en el ítem de donde dice Lights. Ahí van a poder ver la inscripción del siguiente webinar. Entonces, mientras se van uniendo más personas, vamos a pasar al intro del webinar. Con cualquier consulta, aquí con gusto se la respondemos. Hola amigos, soy Juan Herrera, director de desarrollo para Enigma Studios en Quito, Ecuador. Los invito a mi webinar de introducción a arte técnico en Unreal Engine 4. En este webinar estaremos revisando conceptos básicos de arte técnico para videojuegos como setting de materiales, implementación de animaciones y conceptos básicos de máquinas de estado. No se lo pierdan, este contenido nos servirá como fundamento para grandes sorpresas que anunciaremos muy pronto. Los espero. No se pierdan ese webinar que va a estar bastante bueno, muchachos. Entonces, nada, vamos al grano. ¿Cómo está David? ¿Cómo le ha ido? Hola, hola, muy bien a todos, ¿cómo están todos? Creo que se la están pasando muy bien. Mando Vale, mis David. saludos desde México, así que yo también soy de México, hola. Mexicano, qué bueno, qué bueno. En México hay muy buenos artistas y demás. Voy a abrir, como siempre, hay una introducción rápida. David es un exalumno de Level que ha logrado un nivel bastante bueno. Hoy David nos va a contar un poco de su método de aprendizaje, de su flujo de trabajo y de la parte de render, que sé que les va a gustar a muchos para la presentación de sus portafolios y demás. A veces hacemos unos modelados que nos quedan bastante bien, pero sufrimos bastante en la parte de render y sé que David nos va a ayudar en ese punto de vista. David, aquí lo están saludando de España, Ah, México. hola, hola. Y bueno, ahí se va conectando más comunidad. Entonces, David, voy a compartir en este momento su pantalla. Okay. Listo, ya, ya está. Lo escuchamos, David. Hola, hola. ¿Cómo están?
Bueno, como ya dijo Gilberto, yo estuve, tomé algunas clases en Level, principalmente. Al inicio empecé como, intenté ser como concept artist y después vi la oportunidad en el curso de videojuegos y a partir de ahí empecé a picarle, ¿no? Bueno, alguna inquietud que tengan en cuanto a lo que he aprendido es, bueno, yo estudié diseño industrial aquí en Querétaro, aquí en México, y pues me di cuenta que a un cierto punto era una carrera, bueno, lo que hacía era muy cuadrado, ¿no? Utilizábamos software como SolidWorks o Rhino Zero. Entonces, al final del día, no necesitaba esa parte orgánica en mi vida. Entonces, de repente conocí ZBrush y empecé a manejar. Fui agarrando un poco lo que aprendí en la escuela, por desgracia, y lo fui empujando un poco, ¿no? Entonces, al final del día terminé, bueno, dedicándome a esta rama de lo que es el 3D, principalmente como character artist. Básicamente, la mayoría de mi aprendizaje fue, ¿cómo se podría decir? Yo mismo autodidacta. O sea, con mis mismos videos de YouTube, digo, también todo el mundo no ha aprendido con James Andrade, con ZBrush. Entonces, a partir de eso, a partir de ahí, empecé a mover, a mover, a mover, a buscar tutoriales que me sirvieran. Creo que es algo que de repente mucha gente se salta ese paso. Siento que es un paso muy importante al momento de estar trabajando, bueno, de estar estudiando este tipo de carreras, bueno, de una manera autodidacta, que es, ahí tenemos demasiada cantidad de material gratuito. De hecho, aquí en Libre también tienen muchos cursos gratuitos. Y es como, a ver, voy a cerrar. Y creo que no sabemos aprovechar ese catálogo que tenemos. La verdad, se puede llegar a un buen nivel con eso. Y bueno, en este caso yo llegué a 2017 aproximadamente, a mediados de julio. Y empecé a darme cuenta que ya llega un punto en el que ya necesitas más información, ¿no? Información que no te está dando lo gratuito. Y en este caso, pues, vi una oportunidad, ¿no? Vi el curso de Level de videojuegos y me pareció una oportunidad excelente como para mejorar lo que me hacía falta, ¿no? Porque en un inicio quería ser concept artist en cuanto a el manejo de ZBrush, pero después me di cuenta que no me daba los resultados que yo quería. Entonces, me metí tomé el curso y aquí hay un punto que quiero dar a conocer, que es el hecho de que tú teniendo el curso, comprando un curso, no significa que vas a mejorar. Veo mucho problema en cuanto a la gente que compra un curso y lo deja. O sea, simplemente lo compra, o simplemente solo ve los tutoriales, no lo practica. Y es algo que de repente no debería de enojarme, pero veo mucha gente que hace eso y eso siento que es algo que deberían de darse cuenta, ¿no? O sea, ustedes están haciendo un gasto por un curso y no están aprovechándolo. En verdad, solamente el tenerlo no significa que lo vas a aprender, tienes que practicarlo, practicarlo. Y una vez teniendo esa información, pues aplicarla a tu vida diaria, ¿no? Bueno, como artista. Entonces, ¿qué veo muchas veces? Que hay gente que termina los cursos y no le sacó el jugo que requiere, ¿no? No le sacó todo el jugo que quería. Y es por eso, es porque ustedes no sé, bueno, creo que hay unos puntos que quiero marcar, que es número uno, cuando vayan a comprar un curso, el curso que sea, deben de darse cuenta que deben de dejar un tiempo necesario para aprenderlo, ¿no? Dejarse, no sé, al menos un día a la semana. Porque cierto, pasa que muchas veces, como artistas, hay unos que ya están trabajando, ¿no? Hay gente que ya está en su laburo y hay gente que ya se está matando, ¿no? Por tener, llegar comida a la casa, etcétera. Y pasa que la gente no se da el tiempo, ¿no? O sea, la gente está pagando, estás pagando tú una
cantidad. Los cursos no son nada baratos. Y la gente no se da ese tiempo. Entonces, al no darte este tiempo, pierdes demasiada oportunidad de aprender del curso, de cualquier curso que estés tomando. Entonces, como recomendaciones, en especial en los cursos en vivo, no sé, dedicarle 3-2 horas al de perdida al día, o una hora, porque la verdad, yo a partir de ese curso, 2 años, y siento que he mejorado demasiado. Bueno, por ejemplo, aquí Elliot Kai me pregunta acerca del feedback. El feedback es muy importante en los cursos, en especial en los cursos en vivo. Siento que con el feedback, siento que hay un avance tremendo en las habilidades de las personas. Veo mucho que al momento igual de quedarse solamente con lo que ven en el curso, no sabes si estás aplicando bien lo que estás aprendiendo, ¿no? Veo muchas veces que hay instructores que no dan el feedback, que simplemente dan su curso y se van, ¿no? O sea, no ni siquiera hay una retroalimentación de lo que estás aprendiendo. A mí me pasó que cuando terminé un curso aprendí lo que tenía que aprender, pero, o sea, por ejemplo, en el de Pablo, o sea, yo siento que aprendí, pero mi error fue no pedir feedback. Mi error fue el no obtener toda esa información que me estaba perdiendo por solamente ver los videos. O sea, en verdad, dense el tiempo, y si no les quieren dar el feedback, píquenle a las costillas a los profesores hasta que les den esa información, porque la verdad es como estar a ciegas, es como regresar de nuevo a los videos gratuitos, ¿no? Otra cosa que me gustaría recalcar es, hay veces que uno cuando empieza con sus proyectos, etcétera, empieza con sus videos gratuitos, piensa que ya tiene un nivel, ¿no? Un cierto nivel de técnica en libros o lo que quieras. Entonces pasa que, no sé, entras a un taller, a un curso, lo que quieras, y te das cuenta que tu nivel es básico, ¿no? Es completamente, sí, básico. Y algo que quiero recalcar es que si te vas a meter a un curso especializado, procura tener un nivel decente, o sea, y decente porque, o sea, no digo que gente que esté en niveles básicos no puedan tomar el curso, pero a lo que me refiero es que tú de perdida debes de saber las herramientas, debes de saber ciertos procesos. ¿Por qué? Porque tú, al momento de que alguien te esté explicando, no sé, el hard surface, alguien, un vato muy fregón en el hard surface, y tú vas a estar preguntándote en Maya o en ZBrush, oye, ¿qué brocha es esa? O, oye, ¿cómo haces para, no sé, para enmascarar? Entonces, te estás perdiendo de información crucial que él está enseñándote. O sea, en lugar de que te estés preguntando, oye, ¿cómo lograste para que, no sé, hicieran esos ángulos, las herramientas, estás preguntándote cosas básicas? Entonces, tú al mismo tiempo te estás frenando tu aprendizaje. Algo que recomiendo es, aprende de un curso básico, aprende bien, y cuando llegues a ese curso avanzado, vas a ver que vas a tener el mundo en tus manos, porque estás aprendiendo, estás tomando todo lo que te está dando el instructor, estás haciendo preguntas más concretas, estás obteniendo información más valiosa. Algo que me pasa es que hay veces que tomo cursos, pago, no sé, 2,000 pesos de un curso. Y la verdad, todo el curso, puedo decir, qué tontería, ¿por qué tomé este curso? Todo lo que me está diciendo me lo sé. Pero por tres tips que me diga en medio de a las 2 horas, no sé, del curso, por esos 3 tips valen los 2,000 pesos. Porque esos tips son cruciales para mi avance como artista. A ver, aquí me mandan unas preguntitas. Entonces, yo las respondo. ¿El cabello? ¿Cuál cabello? Bueno, el cabello lo hago con haircuts. Estos son... Voy a separarle. Se va a quedar calva. Como ven, aquí tengo un... ¡No vean! Ok. El cabello está con haircuts, que son este tipo de técnica que hace que... Por ejemplo, esta que está solita. Son geometrías, son planos, en los que tú proyectas una textura, ya sea de alfas, por ejemplo, vamos a la textura del cabello,
tienes tu alfa, que es lo que te va a dar las transparencias, metal nets, todo, y normal map. Estos mapas o texturas las termino haciendo o en malla. Últimamente descubrí una técnica en 3D Max. O sea, tú pones tus mechones, haces una lista de mechones en hileras, cuatro o cinco mechones, y esos mechones los rendereas, ya sea con XGen o con el Fiber de 3D Max. Y una vez rendereados, ese mismo render te va a permitir sacar los alfas, el normal map y el color, el albedo. Y una vez con eso, simplemente proyectas y esas tiras las vas acomodando. En mi caso, yo tengo una técnica más o menos que las voy acomodando en ZBrush. Las voy acomodando y las voy colocando una en una. Por lo general, como son, supongamos que son cinco mechones, esos cinco mechones van a ser como por capas, ¿no? Una capa va a ser la capa inicial, la que va a cubrir la cabeza, otra capa va a ser la de volumen, otras capas como para añadir irregularidades, y otra capa que ya añade como mechoncitos bebés, así como estos. Mechoncitos que, como que esos pelitos que salen de repente. A ver, me preguntan, bueno, mi consulta es, con respecto a si se puede sacar un modelo 360 y cómo hacerlo desde Marmoset para exportar a ArtStation. Mira, tienes tu modelito y vas directamente a aquí tienes tu new turntable. Por ejemplo, yo en este caso tengo todo mi modelo lo tengo dentro de la carpeta del turntable que creo. Entonces simplemente pico turntable y meto, supongamos que fue una carpeta normal y la arrastro a esto. Y ves, aquí tengo este y simplemente le das play. Y como ves, tienes el 360. ¿A eso te refieres con el 360? A partir de ahí, simplemente te vas a Capture y en Video. Y en Video te das a directamente a exportar. No sé si a eso te quería referir, French Turn. A ver, ¿cómo puedo darle vida a los ojos? El Parallax. En este caso, qué suerte tienes porque tengo el Parallax. A ver, permíteme tantito. Vamos a reiniciar este modelo. Como puedes ver, a ver, vamos a... En este caso tengo el Parallax. Nos vamos directo al ojo. Y puedes hacer esto, ¿no? Para darle vida al ojo, a mí me gusta, por ejemplo, primero que nada, tener luces clave. Estas luces clave, por ejemplo, son en este caso estas. Que en este caso las hago en OMI. Y las pongo en posiciones que me permiten que tengan esos brillitos, ¿no? Esos puntitos blancos en los ojos que hace que se vean más realistas. También agrego una capa de córnea que ayuda como en ese, eso, lo viscoso del ojo, ¿no? En este caso está como viscoso. Y también en ciertos momentos, hay veces que lo hago o no, agrego lagrimitas, estas lágrimas. Que simplemente es una geometría X. Y simplemente le meto algunos parámetros como de glass que permiten que sea como si el ojo fuera muy acuoso. Entonces así se tiene más o menos una iluminación. O sea, creo que es bueno tener en cuenta que cuando estás rendereando el Marmoset es que debes de poner este tipo de luces, ¿no? Luces que te permitan que, bueno, darle forma al rostro de tu personaje y que te permitan esos puntitos clave en el ojo que van a hacer que se vea un poquito más realista. A ver, me pregunta Yacer González. Buenas noches. Yo lamentablemente por la situación económica de mi país y la mía propia no he podido tomar un curso, pero busco aprovechar y repasar cada información en cualquier al full. ¡Oh! Y creo que he logrado aprender algo, pero el secreto de avance es la práctica. Exactamente, la práctica constante. No importa cuál curso tengas, lo más importante es la dedicación que le vayas a tomar. Cuando yo salí del curso de Level, tuve un resultado medio... Te los voy a mostrar. Para mí no es el más... No, ya con el avance que he tenido, ya siento que ya se ve mal. De hecho, ya debe quitarlo de portafolio. En este caso, tuve este resultado, ¿no? Este resultado, después de tenerlo, vi como... Primero que nada, el recibimiento de la gente, que no debería ser lo más importante, pero en cierto momento lo es, ¿no? Esos likes matan a todos. Bueno, me di cuenta de algo.
el rostro está horrible, la anatomía facial está horrible, y mi heart surface también. El cabello, qué decirlo al cabello, ¿no? Se nota a fuerzas que son los planos. Entonces, ¿qué hice? Agarré toda esa información nueva que tuve y la guardé. Imagínense que la guardas en un cofrecito y no la vuelves a tocar. ¿Por qué? Porque me estaba saltando ciertos pasos. ¿Qué pasa? Para el modelado o cualquier cosa, es siempre la misma situación, ¿no? Crear un high poly bonito, retopología, bueno, a grandes rasgos, ¿no? UVs, textura, render. En este caso, ¿qué me está faltando aquí? Todo. Aquí tengo todos los procesos están del asco, ¿no? Pero el más esencial es el high poly. Entonces, ¿qué me puse a hacer? Siento que me falta anatomía facial. Me pongo a practicar solamente rostros. Básicamente, ¿qué fue? Unos 5 meses, 6 meses de dedicarle 100% a rostros. Hacer rostros, rostros, rostros. Y dije, puro rostro de hombre, ¿no? Dije, me falta hacer rostros de mujer. No sé hacer rostros de mujer. ¿Qué hago? Otros 5 meses haciendo rostros de mujer. Al final del día ya no salgo de eso, ¿no? Como pueden ver mi portafolio, hago puras mujeres. Solamente por practicar, al final me di cuenta que me gustaba, ¿no? Entonces, sí, al final del día es ser constante en eso. Y darte cuenta de que ya el conocimiento técnico del modelado de videojuego ya lo tienes. Simplemente hay que perfeccionar cada una de las tareas. En este caso, ¿qué hice? Empecé a perfeccionar mis UVs, empecé a perfeccionar mi texturizado y, por último, pues el render. Estoy trabajando en el medio. Hasta hace unos momentos, hasta hace que serán unas semanas, y ya que iba como en algo muy, muy mal, ¿no? Iba con unos ciertos, un trabajo, una empresa mediana, gano mi dinero, y como freelance más o menos. Pero últimamente cuando recién subí este personaje, me han llegado ofertas de trabajo de freelance muy buenas. Entonces, siento que sí. Sí estoy trabajando en el medio. Ahora sí. Ok. Muchas gracias, viajeros del mundo. ¿A las cejas son esculpidas? Hay veces que sí. No sabría decirte en qué, por ejemplo, en este caso, son solamente texturas. Y creo que, no, si no recuerdo con este personaje, agregué normal maps, o sea, pinto en Substance Painter, los normal, pinto encima, ¿no? Pinto, no sé si conozcan el Substance Painter, pero al momento de pintar, estás pasando características, no sé, de albedo, estás pasando características de normal, de height map, de glossiness, etc. Entonces, lo que pasa es que una vez que pinto estas líneas cafés de la ceja, también estoy pintando relieves. Entonces, así me ahorro un poquito. Casi nunca he agregado lo de los planos. Me gustaría agregarlo en cierto momento. Agregar planos proyectados en las cejas. El scattering en cuanto a la proyección de luz. En cuanto a la proyección, bueno, el traspaso de luz, más bien. Bueno, en este caso, a mí me gusta el albedo. A ver, abro esto. Puta, no. Esto no era. Perdónenme. Esperen un tantito, que ya abrí Photoshop por error. El albedo, por lo general, me gusta hacerlo un poco más naranja y me irme aquí a Surface Scatter. Tienes tu gama de todas tus herramientas y las características de tu material, ¿no? Te vas directamente a... Bueno, en este caso tienes Lamberian, por lo general está así. Tienes en este, deja que cargue. Por lo general está así, ¿no? Está en Lamberian. Entonces, ¿qué pasa? Te vas en esta pestaña y le picas directamente a Surface Scatter. Esperen. Ya. Ah, ya. Surface Scatter. Y aquí tienes tu menú de Scatter. Te vas directamente. En este caso, a mí me gusta tener estos dos colores. Para el scatter depth, me gusta tener un color carnita más o menos. Y, a ver, déjenme, ya le digo que sí. Y para la translucencia, un rojo intenso para que traspase y se vea bien. Entonces, en cuanto a la transparencia, como ves, tengo esta textura. Esta textura la saco en Substance Painter. Tienes tus mapas cuando haces el bake, no sé si los ubiques.
estos mapas del Bake, son los mapas, ¿cómo se llaman? Los basic maps, o no sé cómo se llaman en Substance Painter, que son los normal, ahorita es el normal, el curvature map, el ambient occlusion, el thickness, todo eso. Y en este caso creo que usé el ambient occlusion, lo invertí, y eso hace que, o invertí los colores, o sea, básicamente tengo el color negro, en este caso sería blanco en el fondo, y como te das cuenta, pues permite que lo que está ensombreado ahora sea lo que va a traspasar la luz, que es lo blanco. Lo blanco es lo que traspasa y lo negro es lo que no. Más o menos así está. Y agrego un fuse map tantito, solo para, como para que tenga cierta blancura la piel. Escenario con partículas. Fíjate que nunca lo he intentado. He intentado agregar partículas, pero con planos. Con planos y transparencias. De hecho, para este modelo, más o menos. A ver, el modelo que hice para el challenge. Agregué ciertas partículas. Pero, o sea, en realidad son planos básicos, ¿no? Son partículas que están flotando alrededor de la escena. Y bueno, le agrego un emissive como mapa y listo. Es lo más cercano que he agregado como partícula, o bien, bueno, relativamente, entre comillas, partícula. Ok. El material de piel también es muy interesante, parece maquillado. ¿A qué te refieres? O sea, básicamente, ¿lo pinto? No sé. No sé, bueno, es la textura que le agregué, o sea, maquillé al personaje. La limpieza de los normal map los hago a veces en Substance. Depende qué es. Si es un detallito en los labios, me voy directamente a Photoshop, agrego el color azul del normal map y lo paso, ¿no? Y así más o menos corrijo el error. El error que tiene el normal. Pero de repente también me gusta cuando sí se ve que es un problema muy grande, por ejemplo, cuando es por uniones. Hay veces que sí me gusta pasarlo a ¿cómo se llama? Substance Painter, y ahí mismo utilizar el normal como albedo, como color, y ahí pintar encima y corregirlo, porque de repente es muy difícil en Photoshop saber dónde están los cortes de las UVs, etc. A ver, hola David, una pregunta. ¿El ojo del personaje lo haces low en Maya o lo haces en ZBrush? Lo hice low en Maya. De hecho, hay un curso en Gumroad que es para hacer ojos. Para hacer ojos en real time y ayuda bastante. Entonces ahí más o menos me basé en cómo hacer el ojo. Por eso sé lo de la córnea, por eso sé lo del parallax. Sí, básicamente lo hice en Maya. Ya en ZBrush nada más acomodo. O de repente, por ejemplo, que estén rotados así. Nada más lo moví en ZBrush, ¿no? Pero por lo general es Maya para cuando hago los ojos. A ver. A ver, topología solo del párpado. Pues el párpado no tiene mucha ciencia. En verdad, de hecho, en mi problema con este modelo es de que la textura del rostro, la dejé muy pequeña. Creo que no ha de ser ni siquiera la 2000. Hizo que la textura es 4K. Ese es el error que tengo. Pues, como podrás ver, mejor te pongo el render. Y el wireframe. Aquí pude haber corregido mejor. Pero hay muchos errores, a ver si me estoy dando cuenta. Pero al final del día, la topología del párpado va a ser siempre en loop y en forma de lo que es el ojo. SketchFab se me hace una buena herramienta, pero nunca le he entendido muy bien a meter el modelo dentro de SketchFab. De hecho, prefiero mil veces a exportarlo aquí, a File, Export, y te vas a Marmoset View, y ya lo subes directamente. De hecho, hasta tienes el botón para subirlo directamente a ArtStation. Pero siento que, de repente, siento que sí tiene buenos resultados SketchFab. Tiene un tono, el tono del scatter es un tono más saturado, más bien, no más oscuro, más saturado. Es un saturado de naranjas.
y ese es saturado de naranjas, si puedes darte cuenta. Bueno, creo que no, pero creo que sí se nota la diferencia. Ese saturado de naranjas y ese saturado de hacer que ese mismo mapa de albedo ya tiene oscuridad, ya tiene ciertas partes negras, como es la que es los orificios de la nariz, los orificios de los párpados. Entonces, esto ayuda a que le dé cierta profundidad. A explicar. Porque el scatter elimina mucho la... Como puedes ver, elimina mucho las formas del normal map o de los flatness. Entonces, recomiendo que sea con el mismo albedo. No sé si me van a entender. Me dicen si también no entienden. Y de verdad, intento volver a explicar porque de repente hablo mucho. Los foros los hago en ZBrush. Y los que me falten los agrego más o menos en Substance Painter. Así es variado. Ajá. El del ojo no me acuerdo. Después, si quieres, contáctame por Facebook y te digo cuál es. Es, no sé, Real Time AI, no sé. Entre Keyshot y Marmoset, Marmoset. Porque Keyshot lo siento más para el producto y neta, Marmoset te está ayudando mucho. Bueno, depende de qué enfoque tengas como para renderizar, ¿no? Entonces yo creo que para mí Marmoset, porque con esto puedo renderizar bien a mis personajes, ¿no? Me está gustando mucho, me ayuda mucho en hacerlos que sean bonitos. En cambio, Keyshot, pues simplemente van a funcionar ahí, ¿no? Lo bueno de Marmoset es que aparenta ser un motor de render real, ¿no? De videojuego. O sea, siento que en cierto momento esto me va a permitir manejar bien Marmoset, me va a permitir manejar bien un poco la presentación en un Unreal, más o menos. En cambio, aquí yo te solamente, bueno, en mi caso, es solamente arrastrar materiales. Así, ya antes usaba mucho Keyshot, pero ya lo dejé de usar. Ya no me llena tanto. Sería genial un tuto para hacer tus haircuts, están muy buenos. Si pudieras dar algunos tips rápidos. Pues si quieres, dime tú qué se te ocurriría para que te pudiera enseñar ahorita que estoy aquí. Pues simplemente es evitar que los haircuts se noten que son cuts. Bueno, en este caso todavía no termino el cabello. O sea, todavía siento que todavía se ve un poco de como las tarjetas. También recomiendo que las tarjetas estén... A ver, ¿cómo podría explicarlo? Bueno, en mi caso, ¿verdad? A ver, supongamos que esta es la tarjeta vista en solamente la línea, ¿no? La línea de la tarjeta. O sea, no estás viendo solamente la línea del plano, ¿no? Entonces, pasa mucho que me gusta hacer esto. Supongamos que esta es otra tarjeta. O sea, que se junten de cierto modo, para que no se note que hay desfase de planos. No sé si me voy a entender. O sea, que los planos... Imagínate que esas líneas las destruyes hacia enfrente. O sea, básicamente que no se note que hay un plano saliendo, sino más bien que como si todas las tarjetas estuvieran así. Bueno, no sé. Espero darme a entender. Y pues otra cosa es pues tener bien las transparencias. Hacer mucha experimentación. La verdad, esto es mera experimentación lo que hago. O sea, al final del día uno no sabe cómo va a quedar el cabello. Seguir intentando, al final del día sale, ¿no? Y otra cosa para el cabello es tener siempre en cuenta el metal nets, que hace que se vea un poquito más bonito el cabello. Y a ver, otra cosa. A ver, y lo de los poros, ya lo había dicho, lo hago en Substance. Digo, lo hago en ZBrush. Estoy usando ahorita los alfas de XYZ. Esos mapas ayudan bastante, en especial cuando es un personaje. Compré los mapas para femenino y están muy bien. O sea, proyectas bien los poros. Ya en el dado caso que me faltara alguna sección de por llenar, los lleno directamente procedural en Substance, con algún material de piel. Gracias, Mae. ¿Cuál es el... ¿Qué es mejor, Hard Surface, ZBrush o 3D Max? Pues yo creo que 3D Max. En este caso yo no manejo mucho 3D Max, pero pues básicamente es para hacer ese tipo de modelado poligonal, ¿no? Hay gente que se hace trabajos hermosos en ZBrush.
pero la verdad, para mí, Trimax. Marmoset y no Arnold. Ah, porque con esto estoy simulando que, con este motor, estoy simulando que estoy haciendo modelos para motores de videojuego, más o menos. Sí. Sí, y Arnold, la verdad, no le he metido tanto. Le intenté meter a Ripshit, pero también por la cercanía que es más o menos a Marmoset, ¿no? O sea, que es un motor de render en tiempo real, de repente. Entonces, sí, básicamente, o sea, yo no dudo que una presentación en Arnold, un personaje se vea hermoso, pero en este caso utilizo Marmoset por el hecho de que me permite que se parezca a un motor de videojuegos. Otra duda, el motor de render... Ah, ya, eso ya lo he leído. Gente, Kishore es un programa de render interactivo. ¿Cómo haces el cabello en ZBrush? ¿O qué brocha usas para la creación del cabello? Para este cabello, ya lo había dicho, son haircuts. Sí, son haircuts. O sea, estas haircuts, estos planos, los hago directamente en Maya. Las hago en Maya, hago un plano de 2x6 al inicio. No, unos 2x8, un 2x8 al inicio. Dependerá el largo del cabello. Y ahí proyecto la textura y eso. Sí, por lo general, si voy a hacer cabello en ZBrush, por ejemplo, aquí tengo un cabello que le tenía planeado esta chava. ¿Dónde está el cabello? Cabello. Tengo hecho un asco. Ver. ¿Dónde dejé este cabello? Está. Por ejemplo, este cabello está en ZBrush. Y es un cabello que tenía planeado más o menos para este personaje, pero ya al final del día no se lo hice, ¿no? Pero, o sea, depende de la técnica. Y en este caso, pues, puede renderizar también bien en Marmoset. Pero es mera geometría. Y no lo recomiendo mucho para este tipo de personaje. A menos que sea un personaje más estilizado. Ah, sí, lo que ves en esta pantalla es lo que es tu render. Aunque no lo creas, hay veces que cuando saques el render se ve mucho más bonito, más trabajado. Hay veces que sí me sorprendo cuando veo la diferencia entre cuando ya está renderizado y cuando lo tengo en el Marmoset. Ya perdí el cabello. A ver, cabello. ¿Dónde lo deseo? A ver, cabello completo. Aquí está. Vamos a guardar este. Está. Este cabello tiene en total, este tiene 17,000. Siento que son muchos, pero es porque aún no corrijo, por ejemplo, esta parte de atrás. Déjalo. Me gusta mejor. Esta parte de atrás debería corregirla mejor, porque tengo cabellos que van desde aquí hasta acá. Yo digo que ya corrigiendo eso, a lo mucho unos 14,000, unos 12,000, yo creo. Es lo que termino teniendo. Pero sí, más o menos. No ver cómo. Y más. Y supongamos que un poquito. A lo mejor sí lo dejo en 17, más los que quiera agregar de cabellos extra, que están así como salidos, los alborotados. Ya se está. Fíjate que sí estoy viendo que mucha gente está pasando a brincar a Unreal Engine. En especial quiero, por ejemplo, con este personaje, quiero pasarlo a Unreal y practicar. Porque siento que sí me estoy quedando un poquito atrás con eso. No estaría mal dedicarle tiempo. Entonces, bueno, ya que no hay tantas preguntas, vamos a empezar con... A ver, para más o menos que vean cómo yo... Hago el personaje, bueno, no como yo hago el personaje, sino más bien cómo lo rendereo. Ok, voy a cerrar, voy a reducir todas las pestañas de, creo que es el modelo. Y vámonos directamente a borrar todas las luces que tengo. Luces. Ok. Imagínense que empiezo yo a... Acabo de traer el modelo a Marmoset, ¿no? Acabo de traer. ¿Qué hago? En especial quiero explicar un poquito más de iluminación, porque ya irme a lo que son todos los materiales o el manejo de
de la pestaña de render, me voy a echar mucho tiempo. Entonces, vámonos directo a las luces. Cuando yo empiezo a trabajar con el Marmoset, me gusta ver qué quiero que sea el personaje, en qué entorno quiero que sea. A pesar que va a ser como una sección un poco más de render solamente para un personaje, quiero que esté como a cierto punto, aunque sea un fondo negro, quiero que esté un poco ambientado, ¿no? A donde se va a colocar. En este caso, quiero que mi personaje esté como en un exterior, ¿no? Entonces, busco directamente, en este caso, en mi escena, Skywalker. Y tenemos esta cantidad de ¿cómo se llama? De environments. Y a mí, últimamente, y es otro tutorial que encontré, un tutorial súper fácil que encontré en ArtStation, que es de piel. Y es bueno, este vato tiene este editor, este environment de los arbustos. Y la verdad es esta iluminación me da buena iluminación para lo que quiero, ¿no? Como pueden darse cuenta, en este caso agregué solamente una luz. Y ahora lo que quiero hacer es que esa luz sea un poco más dramática, que esta luz me proporcione información del rostro, como pueden darse cuenta. Eso ayuda también a que el normal map brinque más, ¿no? Agrego una luz, como dije, una luz extra. Y después de eso, me voy a esas dos luces que les mencioné anteriormente. En este caso las dupliqué. Y son las luces que me van a proporcionar esos brillitos en los ojos. Los que me van a proporcionar esa luz tenue en el rostro. Como pueden ver. O sea, lo que hice ahora fue quitar un poco la oscuridad de esta línea y agregar un poco de luz al del lado izquierdo, ¿no? Y como pueden darse cuenta, también tengo esos ciertos puntos blancos en el ojo que hace que permiten que sea un poco, que se vea un poco más vivo, ¿no? Y después de eso, que tengo esta iluminación, agrego, siento que está muy simple. Necesito dar cierto contraste con el fondo, entonces es cuando yo agrego estos ring lights, ¿no? Estos rings que hacen que se note mucho la figura del personaje. Estos rings me van a ayudar mucho a que esta translucencia de las orejas se note. De hecho, en este caso lo tengo muy exagerada. La bajo tantito. Y de igual manera, esta luz la tengo, esta luz de fondo la tengo muy, muy exagerada. Todas estas luces, hay algunas que son por mera experimentación. Mera experimentación que me voy metiendo para ver cómo ayudan, en qué me ayuda esa luz. Por ejemplo, tengo demasiadas luces que me ayudan y me proporcionan cierta información. En este caso, esta no la necesito. Tengo luces que me proporcionan luz en, por ejemplo, estas son las del fondo. Esta luz simplemente me está dando información de brillo. ¿Por qué? Porque algo que me gusta agregar mucho es el fog. Y este fog hace que las luces en cierto momento se noten. Se note la luz. No sé si te dan cuenta, por ejemplo, aquí. Se nota la luz del spotlight. Entonces beneficia mucho en este caso ese tipo de luz. Ese tipo, perdón, es el fog. El fog ayuda bastante. Y también lo que hace el fog es que ayuda a que en el fondo se vea ese cierto degradado de la luz naranja. Que en este caso a mí, como podrán darse cuenta en todos mis modelos, me gusta, bueno, excepto en este, me gusta agregar fondos, digo, luces de ring light, un poco naranjas, un poco cálidas. A mí me gusta mucho ese tipo de luces cálidas. Y en el fondo, como podrán darse cuenta, ese ring light me lo amo, ese ring me permite. Y en este caso lo tengo exagerado. Tengo exagerado esta luz porque quiero que sea un personaje que está saliendo del atardecer, ¿no? Que está saliendo que tiene de atrás el atardecer y como que un poco más heroico. Siento que esta luz me proporciona eso. Y hasta el último, ya que tengo mi ring light, hago una corrección de luz que no sé si esté muy recomendada, pero la agrego de todos modos. Porque lo que estoy haciendo con esta luz es eliminar completamente la oscuridad que tenía de este lado. Pero algo que me gusta de esta luz es que me proporciona cierta, un poco más de, siento que hace más bonito el rostro en cierto momento.
Y aunque lo hace más lineal, un poco más plano, me proporciona un poquito más de belleza. Bueno, en mi caso, yo lo interpreto así, ¿no? Siento que se ve más bonito el rostro. Porque por lo general cuando van a ver alguna foto de algún artista o de alguna sesión fotográfica, por lo general le evitan mucho el tipo de sombras. Dependerá si quieres que sea muy dramática, pero en este caso no quiero que sea dramática. Y agrego este último, Skylight. A ver, me preguntan, ay, me preguntaron muchas. El tema diferente con la versión de estudiante de Maya, Trimax, el FIDEXO. Ni idea, ¿eh? Nunca, según yo, no se queda marcado el de estudiante, no sabré decirte. Es el de FBX y OBJ. Pero pues, si no tienes dinero para Maya o 3D Max, usa Blender. O exporta directamente a Blender. Y ahí exporta de nuevo. ¿Las medidas son importantes? No. No y sí. Son importantes cuando tú recién exportas. Cuando recién exportas un personaje, debes de fijarte en esto. El Show Reference. Te vas directamente a escena, in Scale and Units. Vas a ver el Show. En este caso, va a ser importante para la identificación de los scatter y la translucencia. Si tú tienes una diferente escala, o sea, estos milímetros no van a ser iguales a los... Estos milímetros no van a afectar como lo afectarían con una escala de metros sobre centímetros. O sea, básicamente tienes que fijarte mucho que esta escala, por ejemplo, la tengo en punto 2. O sea, la tengo en punto 2 porque quiero que este personaje esté del tamaño de este personaje y así poder manejar mejor el scatter. Sí, lo que permite el que se maneje bien el scatter es la unidad con la que tienes predefinido el modelo. Oye, medidas allá. Yo también me he dado tres, estoy empezando a pegarle el umbral. Sí. Sí, voy a empezar a meterle un poquito al umbral. Ventajas. Pues no hay que ver ventajas, sino más bien con qué te acomodas. Siento que es un buen software para presentación. Es un buen software para presentación. O sea, básicamente es eso. Eevee te va a proporcionar algo. Eevee es gratis, por ejemplo, en Blender. O sea, simplemente es como ver qué se te acomoda mejor a ti. En este caso a mí se me acomodó muy bien esto, se me hace fácil de usar. En cuanto a Unreal, está preferido. Siento que entre esos dos preferiría usar Unreal, porque ya estarías usando mejor los sistemas de materiales, la iluminación, estás en cierto momento programando, entre comillas, igual. Así que, pues, o sea, creo que no hay ventajas y desventajas, simplemente es con cuál te acomodas las. El que sí de plano tendría una ventaja para mí es Unreal. Este Keyshot me gusta para cuando tengo que hacer un wrap bake y exportar al tag bajo. Pues sí. Keyshot tiene buenos resultados, pero dependerá mucho. Va a depender mucho de qué tanto tiempo le dediques a Keyshot. Porque la gente de repente hace que sube el modelo, le pone la luz que quiere y lo deja, ¿no? Es también dedicarle mucho. Igual Marmoset. Entre más tiempo le dedicas al... Porque veo que muchas personas suben el modelo así como queda en Marmoset, ponen una en cualquier environment y ponen dos luces. Y la verdad es como se sacrificaron tanto haciendo el high poly y todo el proceso. Las texturas están muy bonitas, pero de repente el render es lo que echa a perder todo su trabajo. Entonces, el mismo tiempo que le dedicaste haciendo texturas, dedícaselo haciendo bien el render. Que tu personaje sea bonito, que se vea presentable. O sea, no es cuanto, porque por ejemplo decían que no importa el nivel subjetivo, al final del día tú decides qué es bonito y qué no, ¿no? Pero no, al final del día no es eso, es el hecho de que tú como persona debes de entregar trabajos de calidad bien hechos. La anatomía no va a ser subjetiva. O sea, la anatomía tú la debes de ver. O sea, obviamente hay cierto estándar y tú debes de mantenerte en ese estándar, ¿no? O sea, no puedes hacer unos brazos súper largos porque se va a ver la diferencia. Dependerá del personaje que hagas, claro está. Pero sí va a depender mucho de cómo haces tú el... ¿Cómo se diría? El,
Ya perdí mi punto, perdón. me perdí el tema. Transparencia en las orejas, ya había dicho, te vas aquí, tienes tu traslucencia en el scatter y te vas a tener, siempre me equivoco, este mapa va a permitirte que lo blanco sea lo que va a traspasar y lo negro va a ser lo que no. Este mapa lo hice con un ambient occlusion y lo saqué directamente en Substance. Lo puedes sacar en X-Normal. El X-Normal es gratis y la neta lo sacan muy bien. Los ambient occlusion. Entonces, es esto. De igual manera puedes sacar este mapa en ZBrush. O sea, simplemente pintas de negro todo el modelo y pintas orejas, tantito los dedos y nariz. Y queda perfecto. También puedes sacarlo. Ya lo he sacado antes. No, el fog afecta a todas las luces. Casi principalmente a las que son, ¿cómo se llaman? Las spotlight. Las spotlight son las que afectan el fog. Hay veces el OMI también se nota, pero como es más, el OMI es más circular y más degradado, entonces de repente no se nota mucho. De hecho, el OMI, los OMI están aquí regados. Pero en el que se nota mucho es en el... De hecho, ahorita, por ejemplo, estoy manejando el modelo en baja. Porque cuando intento streamear Marmoset, pues baja todos los recursos. De hecho, en realidad el modelo se ve así. No sé si vean la diferencia. No, la plantilla está por defecto en Marmoset. Sí, la plantilla está directamente en Marmoset. Simplemente te digo, te vas a la escena y ahí está. Le pones y ya te muestra la plantilla. Para pintar, texturizar personajes, pues Substance, que es lo que mucha gente y últimamente las empresas están pidiendo. Hay gente que usa Quixel, y la verdad, siento que tiene unos acabados también buenos. Pero siento que Substance Paint te puede servir mucho. Y aparte que ya también Substance tiene como materiales que son de piel y todo eso. Me dicen sí, tengo problemas de línea porque creo que estoy teniendo problemas. No sé. A ver. El material de la cara sigo pensando que está bastante realista. ¿Ha sido un material aplicado en Substance o le piques color a la zona? Pues lo hago en Substance. Lo hago en Substance. Mira, tengo un proceso medio que últimamente estoy aplicando. Digo, no quiero alargarlo tanto, pero pinto en Substance, agrego un cavity map. Un cavity map lo hago a partir de X-Normal. X-Normal me permite hacer cavity maps a partir de los normal maps. Entonces, estos cavity maps me van a permitir que los brillos que están dentro de los poros sean opacos. Y también, por ejemplo, ese cavity map lo pongo en la textura que acabo de crear en Substance Painter y agrega como ciertos negritos. Estos ciertos negritos que ven aquí, bueno, rojos, se crearon a partir del cavity map. No sé, supongo que eso es lo que hace que se vea un poco más realista. Sí, o sea, básicamente es un trabajo largo, muy largo, muy largo para que salga una piel realista. Y de hecho todavía le falta a este personaje. Pero pues ya tampoco hay que pegarse tanto en personajes. Porque al final te atrasas, ¿no? Entonces, déjalo bien. A ver, el cabello mojado. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta con el cabello mojado? Porque solo me dices. Por ejemplo, para hacer ese mapa de cavity map, ¿no se puede vaquear en Substance? No sé si se puede vaquear. Fíjate que nunca lo he checado. Este personaje en Treats tiene... Ay, ya me estoy... 25,000 triángulos. Siento que está muy... Tiene muy poquito. Podría subirlo un poquito más. ¿Has practicado? No he practicado mucho con el Fireburn desde ZBrush. No lo he practicado mucho. No, lo practiqué en sus inicios, pero ya con el tiempo ya lo dejé de usar porque encontré una manera fácil de usarlo con los planos, pues.
Entonces, me dediqué mejor a hacer cabello en planos o de geometría en lugar del fiber mesh. Los Udemy's de Marmoset, no sé si se puedan. Existe, no sé en qué parte existe la parte en la que puedes usar diferente. Creo que sí, los UV sets, no sé si sea con esto. Que se pueden dos sets de UVs, pero la verdad nunca lo he usado, los Udemy's. El wrap, la topología, ¿a qué te refieres con el wrap? Los Udemy son como los, ¿cómo podría decirte? Las diferentes, tú puedes definir tu modelo con diferentes UVs, diferentes sectores. Entonces, básicamente tu modelo tiene, no sé, cuatro, no sé hace cuántos Udemy se pueden usar, pero tienes diferentes tipos de sectores de UVs en tu plano cartesiano. Ah, sí, en los hombros se notan de bastante fuerza, te digo que lo tengo que subir tantito. Aquí, ¿no? En los cortes. Sí, parece tijeretazo. El cabello mojado. Es que te abriría este personaje. A ver, ¿qué les parece si les abro otro personaje? Vamos a abrir este. Solo para que vean. Al más o menos, igual este personaje no lo tengo avanzado. Esto para que veas más o menos cómo es el cabello mojado. En este caso, todavía lo tengo un poco mal. Pero solo para que veas el... Por ejemplo, el apartado de... Fíjate el apartado del cabello. En este caso lo que hago es subir mucho lo que es el gloss. Tener un gloss bastante alto. En este caso también lo que es la reflectividad. Lo que hago es agregar una secundaria, una reflexión secundaria. Esto hace que también agregue más iluminación, como ves. En este caso, vamos a agregarla. Bueno, en este caso no, esta no es. Perdón, me equivoqué. El secundario y gloss. Entonces subes el gloss. Y así aparentas que está un poco más mojado, ¿no? También lo que pasa es que las haircuts, en este caso del cabello mojado, es que el cabello no lo vas a hacer liso. En este caso vas a hacer como si el cabello, como si vas a hacer los mechones como de cabello mojado. El cabello mojado es más chicloso, un poquito más, todo está muy junto, todo es como una misma tira. Tienes como pelitos así salidos como de la misma forma del cabello, ¿no? Entonces básicamente implica eso, o sea, tener cabello mojado también implica tener estos mechoncitos salidos o implica también que sea, pues, jugar mucho con la física, ¿no? ¿Cómo se interpreta un cabello mojado? Es más, que se junta un poquito más al cuello, a la cara, la gravedad del agua hace que se baje, etc. Entonces es como un conjunto de todas las... Como de observar, básicamente buscas una referencia y encuentras que es más mojado, etc. A ver, estoy practicando Fire Mesh para cabello corto y siento que hay más control que en malla para hacer grandes de cabello por todo lado. Pues sí, sí, mira, mientras te funcione está perfecto, ¿no? Tampoco es meterse en mucho problema de... Pero también no sé cómo estás usando, no sé si te estás refiriendo que el Fiber Mesh lo estás usando para renderear dentro de los planos o lo estás usando como geometría, porque al final del día una geometría en Fiber Mesh no te la recomendaría. ¿Cómo se dice? En un motor de render, porque pesa demasiado. En el dado caso que hayas hecho las Fiber Mesh como muy optimizadas, como si fueran los planos, como los haircuts, pues está muy bien. Si lo sepas manejar, está perfecto. ¿A importar animaciones para Marmoset? Sí, sí puedes exportarlas. De hecho, hasta aquí tienes tu línea del tiempo. Simplemente las pasas en FBX, también en... Bueno, las puedes pasar. Sí, las interpreta muy bien Marmoset. De hecho, no, creo que no tengo ningún modelo subido con animación. Pero sí. A dar curso, pues en algún momento pensaría dar un curso, pero la verdad dependerá mucho de mi tiempo. Estábamos pensando de repente aquí en un nivel,
pero a falta de presupuesto de repente no. Pero hasta que se pueda, pues yo estaría encantado, pero un curso básico, un poquito relax, que no me tome tanto tiempo. Y Gumroad, me gustaría hacer un Patreon, a lo mejor en algún momento que llame a más gente, que más gente esté interesada, pues no dudaría en hacer un Patreon. Bueno, que esté interesada en mi trabajo, ¿no? Pues sí, un nivel, quizá. Si lo compran, encantado. De nada, Alejandro. No sé si te dije lo del RIC. Ah, no, sí. Y bueno, en este caso les presento esta mona, este personaje. En este caso me gustaron más cómo quedaron los ojos. Para los que preguntan por el parallax, aquí se nota más, un poquito más cómo se hace el parallax. Y en este caso tengo, vamos a esto. Y ya. Textura del cabello, Anthrax, textura del cabello. Esta textura, de hecho esta textura la reciclé. Hice trampa y la reciclé de este personaje que hice para el challenge de King Arthur. La reciclé y básicamente pues empecé a hacer un nuevo cabello. Y pues básicamente es, en este caso, este cabello yo lo hice con 3D Max. Y lo que hice fue con los fibers de 3D Max, que para mí me funciona mejor que Edgegen, en mi caso, porque tengo más control del cabello, en mi caso. Y lo que hice fue hacer mechones de cabello muy, muy juntos, o sea, muy atascados. No sé si, a lo mejor aquí pueden verlo. No sé si los pueden ver. Necesitaría, sí, ahí está. ¿Ven cómo son los mechones? En este caso normalmente son los alfas porque el mechón de color está muy café, muy negro. No se va a notar. Pero así son las texturas del cabello, por si tenían la duda. En este caso, el del cabello mojado. El parallax es esto, es este efecto que va a hacer que, no sabré cómo explicártelo en lenguaje 3D, pero básicamente es lo que te va a permitir que haga este efecto el ojo. Y te das cuenta, es como si girara el ojo. Me gustaría dejarlo solo, pero necesitaría buscar un modelo del ojo completo. No sé si veas este efecto que hace el ojo. Es la misma reflexión hace que, como si, no sé cómo explicarte el parallax, simplemente es el parallax y funciona de esta manera. Los ojos igual son texturizados en Substance o proyecciona o metes algún shader para el ojo. Este ojo lo hice en Substance. Es una mezcla entre Substance y Photoshop, más o menos. Creo que más, fíjate que es más Photoshop porque básicamente yo no pinté este ojo así súper. O sea, agarré un ojo super X de internet, recorto, corrijo las fórmulas, los colores, empiezo a corregir, cambio colores, cambio saturaciones para que hagan los efectos que yo quiero dentro de del ojo. Por ejemplo, en este caso tengo un especular, le da los ojos un poco más grises, pero con el especular así que se ve un poquito más azules. Entonces, sí, es una mezcla de Photoshop y Substance. Espero que sí me esté dando a entender tantito. Veo que de repente sí, de repente no. Es que hablar mucho de repente confunde. No molestas para nada. No te preocupes. Haces que esté más dinámico esto. Bueno, no sé si a la gente, no sé si les guste que esté contestando o que no esté modelando nada o no sé. Ustedes díganme qué hago. ¿Te cuenta volumétricas? ¿Cómo? Eso sí, no me sé esa. Mira, lo bueno es que Antonio Bonet ya explicó bien lo que es el par.
Gracias, Antonio Bonet. Bueno, en este caso no sé si pueda mostrar esta. La tengo todavía como el traje de baño, entonces no sé si la pueda mostrar, entonces la voy a dejar así. En este caso, igual estoy manejándola en... Se vería así. Así se ve el personaje. Y pues, no sé qué más. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Brian. ¿Cómo estás? ¿Algo que quieran que haga? Ya sé, se me están acabando un poco las ideas. ¿O quieren que sigo contestando algo? ¿Ayudas con algún portafolio? No sé. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna ayuda? No sé. Ah, las luces volumétricas. Pues no tanto como volumétrico, pero te digo, algo que sí ayuda mucho es el flog. El flog ayuda mucho a que como que se disperse bien la luz y jugar un poco con la luz del fondo, ¿no? De la directional. Sí, practica de todo. Digo, tampoco, si te gusta hacer Star Surface, pues enfocas en tu Star Surface, ¿no? Pero no está de más tener algún personaje ahí que te ayude, ¿no? Sí, Antonio, no hay problema. Para los del ojo es que está difícil. A ver, voy a intentar. Es este efecto. Es que no, creo que sí no se nota mucho. Es como una especie de... No sé si veas esta distorsión que existe. Esta distorsión que existe en el ojo. Esa deformación que se hace a partir de lo que es esta. De lo que es la membrana. Entonces hace esta deformación. Para mí es eso. Esa deformación. Y hace que se vea también acuoso lo que es la iris y todo. Ah, el proceso. Va. Híjole, es que no sé si tenga el modelo. A ver, vamos a buscar el modelo. Bueno, les voy a poner mientras esta, porque no quiero que vean mis archivos, porque ahí... va, que los vean, no importa. A ver. Escena. Es que no me acuerdo dónde estaba. No sé dónde está el proceso del ojo que hice. No sabría cómo explicarte lo del Parallax en este rato, quizá en otro momento, tengamos más tiempo. Una disculpa. Ah, tengo una tableta muy chiquita de... Sí, ya. Es de Edge Pen, de 12 pulgadas. Está muy bien, la verdad funciona bastante. Es una tableta pequeña, mi espacio está reducido, entonces funciona... Neta, funciona muy bien. Funciona bastante bien. La recomiendo. Si no tienes tanto dinero. Esta me salieron como en 5,000 pesos mexicanos. Serían que 250 y tantos dólares. No sé. Sí, como $250. Esta tabletita. Y la verdad está compacta. Está más como para viaje. Estaría mucho mejor una más grande. Pero para lo que es, tiene puntos táctiles. Muy buena. Gracias por lo del ojo. Sí, no sabría dónde buscarlo. No, disculpa. Perfecto, David. Aquí hay una consulta. Ajá. David, ¿cuántas horas le dedica al día a, digamos, porque ha cogido un nivel bastante bueno en menos de 2 años. ¿Cómo es el flujo? Ajá. Digamos, ¿cuántas horas son las que le dedica a vida al día o por semana? Uy, híjole, no sé, unas 12 horas, 8 horas, 8 horas, 12 horas. 8 horas a 12 horas al día. Si no trabajo, me desvelo, imagínate. Ajá. Bueno,
supongamos que fusionando un poquito lo que es trabajo y de repente lo que tengo tiempo libre para hacer mis cosas, si sí, unas 12 horas o hasta más, no sé, hay veces que se me van los dos días, la verdad, sí, es como, tienes que hacer mucho sacrificio para mejorar en esto, digo, puedes hacer el mismo proceso, pero con menos horas, pero también te tardarías, ¿no? O sea, no es en cuestión de que lo hago porque quiero mejorar rápido, sino más bien porque me gusta hacerlo, ¿no? Unas 12 horas. Perfecto. Una consulta, David, ¿cuánto se demoró haciendo ese modelo que vemos acá? ¿Ese lo hizo el cuerpo completo de o piel, solo el busto? En otro momento. ¿Este modelo? Sí, sí, lo hizo solo el busto. No sabría. ¿O el cuerpo completo? ¿Cuál, cuál? Ese modelo que estamos viendo, ¿lo hizo todo ese busto nomás o el cuerpo completo? ¿Estoy bien? ¿Me escucha? ¿Este de cuerpo completo? Sí, ¿ese lo hizo de cuerpo completo o solo el busto? Este, ¿cuánto será? Aproximadamente. Sí. Ah, no, este está completo, pero como está en bikini no quería enseñarla. Ah, claro que sí. Ah. Sí, este modelo, no sé. Tengo el proceso de lo que hice en YouTube, de este modelo, en ZBrush, por si alguno lo quiere ver en algún momento de la vida. Sí. Sí, pero no sabría, es bastante tiempo. Es bastante tiempo lo que me tomó el canto de... Bueno, supongamos que de trabajado bien, no, yo creo que un mes en este modelo. Ajá. Pero este modelo, por ejemplo, lo dejé de hacer hace como... Desde febrero yo creo que ya no le metí mano en ZBrush. Ya está hace como a mediados de agosto lo volví a tomar para hacer el... todo el proceso de hacerlo como optimizado, como hacer la retopología, hacer el cabello, todo eso. Perfecto. Sí, más o menos. Un mes, yo diría un mes. Perfecto, David. David, que digamos cuando está haciendo un personaje de ese tipo, como esa chica, ¿cuál es la parte de que más se le complica? ¿Hacer el cabello, los ojos, la boca, las texturas? Más complicado es... Yo creo que cabello. Cabello es complicado, pero me gusta hacerlo. Pero, por ejemplo, existe lo que todo el mundo odia, que es la retopología. Y para mí es relativamente más o menos fácil, pero es muy pesado hacerlo, ¿no? Es como... No, ya creo que ya llegó un punto en el que no es como, ¡ay, qué difícil hacerlo! Sino más bien es como lo tedioso que es hacer una cosa. La verdad, en lo que... Pues sí, depende mucho qué tanto te guste lo que estás haciendo. Ya creo que ya llega un punto en el que ya... Digo, no estoy por presumir, pero es como... siento que no se me dificulta tanto, ¿cierto? Ah, ¿sabe qué? Sí, ya encontré cuál. Props. Props para el personaje es lo que más. Y es porque de igual manera es como... No le dedico el mismo tiempo a un prop que a... no sé, a la cara, al rostro. Perfecto. Los props. Perfecto, David. David, ¿hace sus modelos con una base o los hace de cero? Aquí está preguntando José Roro. Desde cero. Este lo hice desde cero. Ah, sí. Les digo, existe el proceso de este personaje en mi canal de YouTube. Si les gusta buscar en algún momento. Si quiere, compártamelo por la qué, por el chat y yo aquí se los comparto o lo comparte ahí en el chat de YouTube para que la gente lo siga, David. Ah, sí. Sí, aquí está. Ah, muchas gracias. Sí, aquí está tengo el proceso en Speed Scout. En este caso igual tenía otro cabello, otro estilo de cabello. Lo voy a poner en el chat de aquí. ¿Qué le parece? Por si tienen dudas de cómo lo hice. Así es. Excelente. No sé si ya se mandó. Por YouTube no aparece. O yo no lo veo. Lo mandé por YouTube. No sé si estoy bien. Lo mando por... ¿No? No. Pues yo no lo veo, no. Ahí no aparecen los mensajes. Voy a refrescar el video, a ver. No ha llegado. Si quiere, compártemelo aquí por el chat de Zoom y yo... Ah, no se ha mandado. Listo. Técnicos. Si no se manda por aquí, mejor se lo mando por aquí. Eso. Inténtelo a ver y miramos.
Híjole, aquí dónde está el de mensajes. A ver, lo mandaré por aquí. Aquí está todo el proceso de... En Speed School, ¿cómo lo hice rápido? Bueno, muchachos, ahí les comparto. No, terminé una... Listo. Terminé la carrera, pero en diseño industrial. Ajá, no tomé curso nada de... Bueno, tomé un curso, pero ya esa parte, yo he sido más autodidacta en este aspecto del TPD. Ajá. Ahí está el video, por si lo quieren ver. Listo, ahí ya lo compartimos y está más, muy bueno. Creo que es más el cuerpo, no tengo. Solamente es la parte de ZBrush. Solamente es la parte de ZBrush. Ya lo demás, pues ya lo hice yo. Ya de repente como perdí la intención de grabarlo. Pero sí. No sé qué más preguntas. Perfecto. Ya. Se me acabó el material. No, tranquilo, David. De igual forma, pues, que ya vamos hora y 20. Realmente ha sido bastante bueno y provechoso. Pues nada, muchachos, esperamos más adelante poder tener algún curso con David y más conferencias. Realmente es un... Es un alumno del IBEL que ha avanzado de una manera impresionante. Sí me ha ido a entender de repente. No, estuvo muy, muy bueno. Realmente, realmente sí. Muchas personas están ahorita agradecidas. Y no, muy, muy bueno, David, muy bueno. David, ¿cuál es su meta a corto plazo? Ahorita está, digamos, en la parte así como de México. ¿Cómo le va ya con esto? Allá, ¿cómo se mueve el movimiento de los videojuegos y demás? Se mueve... No tan bien, pero lo suficiente como para agarrar un buen trabajo. La verdad, si no es porque no he querido salirme de Querétaro, la verdad he tenido propuestas de trabajo muy buenas, pero no quiero dejar mi casita todavía, ¿no? Entonces, mi hogar. Claro. Pero básicamente es eso. O sea, ahorita lo que me detiene más es como... No es el trabajo que ya tengo, ¿no? No es la experiencia ni el portafolio, sino es más bien el hecho de ser más apegado con hogar. He tenido propuestas. En algún momento, trabajar en alguna empresa de videojuego. Sí, a corto plazo es eso. Perfecto, David. Listo, David, pues nada, le agradecemos muchísimo. Ya ha sido una noche muy, muy buena compartiendo, pues, su conocimiento, muchachos. Y ahí se dan cuenta que se pueden lograr buenos objetivos siempre y cuando lo quieran y obviamente se esfuercen. Realmente, la vida ha avanzado de una manera muy sabrosa y no es lejano que ustedes lo puedan hacer. Entonces, manos a la obra, muchachos, y con toda. Entonces, David, un fuerte abrazo. Le agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy. Dale, muchas gracias. Sí. Nada, espero poder haber dicho algo interesante o proporcionado algo bien. Por supuesto. De repente hace falta también estructurar un poquito mejor la enseñanza del Manmaster, pero tampoco quería meterme tanto tiempo. Bueno. En algo que podría explicar en otro momento. No, David, muchísimas gracias. Que tenga una excelente noche y esperamos tenerlo en otra ocasión, ¿vale? Sale, vale. Sí. Vale, David. Vale. Un abrazo y que, muchachos, que tengan una excelente noche. Los invitamos al webinar que viene muy pronto de creando videojuegos en Unreal, que está bastante bueno. Ahí les dejo el video y nos despedimos y hasta la próxima. Chao, chao. Hola, amigos. Soy Juan Herrera, director de desarrollo para Enigma Studios en Quito, Ecuador. Los invito a mi webinar de introducción a arte técnico en Unreal Engine 4. En este webinar estaremos revisando conceptos básicos de arte técnico para videojuegos como setting de materiales, implementación de animaciones y conceptos básicos de máquinas de estado. No se lo pierdan, este contenido nos servirá como fundamento para grandes sorpresas que anunciaremos muy pronto. Los espero.